Ils étaient des milliers rassemblés dimanche sous le soleil de Madrid pour participer au lancement de la campagne des élections européennes du Parti populaire. Une campagne menée contre l'actuel chef du gouvernement espagnol, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez et sa politique. Hemos venido a reivindicar la igualdad de todos los españoles, la primacía de la Constitución. Les conservateurs espagnols critiquent le gouvernement de coalition et l'amnistie accordée aux séparatistes catalans. Ya que esta legislatura está perdida, ya que este gobierno tiene el país parado y no sirve de nada, que ponga punto y final. Le chef du Parti populaire a également appelé à une victoire éclatante aux européennes de son groupe politique dans le but de forcer la tenue d'élections anticipées en Espagne. Nos quieren siervos. El presidente del gobierno no es el amo de nada, es un servidor público. Notre correspondant en Espagne, Jaime Velázquez, était sur place à Madrid. Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, mide sus fuerzas en la calle contra las políticas del presidente Pedro Sánchez, especialmente tras los recientes resultados electorales en Cataluña, que el presidente del gobierno considera una validación de su estrategia hacia el soberanismo. Los populares esperan que en estas elecciones los españoles envíen un claro mensaje de que en el país se ha producido un cambio de ciclo. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.